Presentamos Memoria Histórica, porque es imposible olvidar a quienes construyen su nombre en la historia del mundo y sobre todo a quienes con sus vivencias, pensamientos y proyecciones merecen ser más valorados en el tiempo y espacio. Memoria Histórica, arrancamos. Del Mar a la Mesa, distribuidora Denji, te ofrece la variedad de pescados como picudo, albacora, guajú, dorado, empacado al vacío. Te lo llevamos a tu domicilio sin recargo alguno. Llámanos al 0980-43-8866. Distribuidora de Angie. Televidentes de la provincia de Manabí, el Ecuador y el mundo, bienvenidos a un programa más de Memoria Histórica. Desde Radio La Rotonda, Puerto Viejo, y contigo siempre Radio. Hoy día, viernes 24 de julio del 2020, estamos finalizando esta semana exitosa, esta semana con mucha alegría. A pesar de todas las vicisitudes que se nos pueden presentar en el camino, siempre seguimos con ese fervor, con ese entusiasmo que nos caracteriza a todos los manabitas y también los de afuera que se han quedado en estas prósperas tierras y ahora son más manabitas que los mismos. Entonces, hoy día hemos preparado una invitación especial. Estamos hablando de la empresaria guayaquileña, pero que ahora es más manabita que nosotros, Normita Fariño, desde el Hotel San Jacinto, de esas bellas playas. ¿Cómo está, Normita? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. Un gusto de que me haya hecho de participar en tu radio, ¿no? Como siempre, estoy presta a dar esa voz desde este pequeño rinconcito aquí en nuestro balneario San Jacinto. La verdad, como dijiste, soy nacida en Guayaquil, pero hermano, 100% manabita. No amo mucho Manabí, siempre lo digo. Primeramente Dios es el que me da el pan diario a mi mesa y ustedes los manabitas, por supuesto, que confían en nosotros cada día. Así es, Normita. ¿Cuántos años radicada en Manabí? Sí, 15 años, Luis, 15 años que llegué cuando tenía 29 años, con ganas de comerme el mundo, ¿no? Como cuando tú quieres hacer muchas cosas. Creo que lo llevo en la sangre, tengo un padre luchador, mi madre luchadora. Entonces, de ahí viene todo esas ganas de luchar, de hacer todo, ¿no? De hecho, nosotros aquí en San Jacinto, de verdad, no por tirarnos flores, ni mucho menos, pero yo pienso que la persona que no lucha no tiene nada, nada, nada. Hemos luchado cada día, cada día, cada día por sacar adelante nuestro negocio, ayudar a familias de nuestro entorno. Y gracias a Dios ha ido muy bien. Yo creo que todo ha sido con la mano de Dios también, Luis, porque sin él tampoco no podemos hacer nada. Así es, Normita. Y cuéntenos, ese trabajo tan difícil ha sido también familiar, porque cuando hemos ido a visitarla también hemos podido observar que está parte de su familia. Cuéntenos con quién usted ha compartido no solo las alegrías, sino los momentos duros que también proporciona el trabajo, el sacar adelante un proyecto. Bueno, te comento. Yo vivo con mis padres, mi padre, un hombre luchador, te lo dije al principio, y mi madre, mi señora madre, la cual me enseñó, yo desde que recuerde, tengo 12 años de edad y toda la vida me ha gustado trabajar, y desde luego yo he inculcado en ello, ¿no? Bueno, ellos trabajan conmigo, trabajan mi hermano menor, mi hermano que es suboficial de la Marina, ahora está retirado, pero bueno, él viene aquí en sus vacaciones, entre comillas, también todo el mundo llega a ayudar. Es bonito porque ves
que hay el amor de familia, eso que te hace decir, bueno, mi familia es algo que me viene a sumar, no a restar, ¿no? Y es muy bonito, yo creo que eso ya es de familia, es como te han inculcado tus padres a hacerlo. ...15 años ya en este hermoso balneario, en donde ha podido proporcionar miles de alegrías, porque hay espacios únicos en este hotel. ¿Y qué es lo que ofrece Norma Fariño cuando llega alguien a visitarla? Bueno, primeramente ofrecemos calidad y calidez, que te sientas como en tu casa. Te abrimos las puertas de todo, aquí no hay nada que esconder, siempre le digo a mis clientes. ¿Quieres algo? ¿Tienes una familia? ¿Tienes niños? ¿Necesitas algo de la cocina? Entra, que no hay nada que esconder. Si quieres algo que no esté en nuestras manos, nosotros en sí queremos que te vayas satisfecho de Hotel San Jacinto, ¿no? Es verdad que ahí se necesitan muchos servicios que a la larga se están dando ya, ¿no? Ha sido una lucha, ya te digo, Luis, constante. Hemos tenido problemas de servicios eléctricos, problemas de agua. Aún no tenemos un alcantarillado, pero bueno, pues vamos luchando, ¿no? Yo creo que con la lucha se ha obtenido cosas. Estuvimos aquí ahora, hace, creo, ayer, me parece que estuvo aquí el gobernador haciendo unas inaugurando algo que tienen por terminar, algo de la CENEL, que van a repotenciar un fluido eléctrico para esta zona, en el cual nos vamos a ver beneficiados los balnearios, porque vamos a tener una luz más segura, que siempre hemos tenido problemas con carnaval, etcétera, 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 cosas que en sí, si no tuviéramos nosotros generadores eléctricos, diéramos una mala calidad en el servicio turístico, ¿no? Entonces se pone a conciencia de verdad a las personas, a directores, a ministerios de turismo, ir de la mano, ¿no? Yo siempre digo que una mano coge a la otra, pero esta mano sola no puede estar. Entonces, todas esas cosas son, hay que seguir, hay que avanzar, no nos podemos quedar. Y lo que digo, ¿no? Me da una alegría porque esto se va a dar y ya vamos a tener una luz más segura. Así es, siempre con paciencia y especialmente también brindando esa ayuda necesaria, porque siempre hemos visto a Norma Fariño en todos los frentes, no solo peleando como Hotel San Jacinto, sino más bien sobre el turismo de este sector. ¿Siempre ha sido así, Norma? ¿Siempre ha estado al frente de su familia? Cuéntenos un poco de usted, ¿cómo ha sido su vida? ¿Fue fácil, fue difícil en sus tiempos de niñez, de juventud? ¿Cómo la recuerda? Bueno, te cuento. Yo cuando tenía 12 años, teníamos un tío que tenía un negocio de bollos como se hacen en Guayaquil. Es diferente el bollo manavita, ¿no? Yo iba ahí donde mi tío me enseñaba, tiene una tía que ya está en el cielo, la cual ella me formó, ¿no? Que te forman desde pequeñita a ser ordenado, a hacer las tales cosas. Entonces ya me nace el amor, mi madre, una persona que ama la cocina. Entonces todo eso viene de allí. Amo la cocina 100%. Mi oficina es la cocina. Todo, yo con ustedes pueden de hecho dar esa fe, ¿no? Ese testimonio de que no te miento, ¿no? Yo, a mí me encanta la cocina. Es el lugar donde me gusta estar, de luego que ahí he formado platos, he creado cosas, y nos ha dado frutos, porque luego yo siempre digo una cosa, bueno, aquí podemos hacer algo, o perdemos o ganamos, lo intentamos o no lo intentamos, lo intentamos y perdemos, ¿qué más da si perdemos? Pero gracias a Dios, Luis, las locuras de la señora Norma Fariño, del arte culinario, de probar, de experimentar, de hacer cosas, nos ha ido muy bien. Gracias a Dios, Luis, ya te digo, ¿no? Ha sido muy bonito. Todo esto, mira, tengo 15 años en esto, como me preguntabas. Al principio, claro que sí, difícil, ¿no? Llegas a una tierra que no conoces, personas que no conoces, ¿no?
pero al llegar te cuento, tuve mucha calidez de parte de ustedes, los manabitas, el cual nunca me voy a olvidar, nunca, porque es verdad que son gente muy amorosa, gente muy cariñosa, muy solidaria, muy ayudan, de verdad que eso es muy lindo de resaltar. Entonces, recuerdo que yo tenía que coger la turística para ir a hacer compras al shopping, venir con mis televisores embarcados. Bueno, han sido cosas, ¿no? Te lo digo con sinceridad, porque eso a mí, también la sinceridad me resalta, ¿no? Claro. Que a veces la gente no cuenta de verdad, ¿no?, las cosas, pero yo te digo así. Venía en el bus, te digo, con mis televisores, tres televisores, luego ya de cuando era un feriado, guardar ese poquito también, eso sí es muy bueno y positivo en mí, que todo lo que se hace, no gastártelo, sino ponerlo en el negocio para que se vea reflejado, ¿no? Se vea lo verdaderamente que esto va progresando. Ya te digo que es un trabajo duro, pero lindo, hermano. El turismo es algo bonito. Al que le gusta, hermano, vive enamorado. Norma Fariño también le tocó sufrir bastante, ¿no? Como un gran porcentaje de los ecuatorianos, también tuvo que emigrar a otro país. Así es, Luis. Migré en el año 2000. Sí, como lo dices, fui de ancianos. Hice limpiezas de casa. Como yo creo que un trabajo honrado y de hecho tuve un curso de mujeres migrantes que me ayudó muchísimo, que lo dictaba el ayuntamiento de un pueblo que viví que se llamaba Ciudadela en las Islas Baleares. Entonces el ayuntamiento nos ayudó, nos pagó por ir a estudiar. Oye, algo que es increíble, ¿no? Algo que a mí como migrante te digo que nunca tuvo un desprecio, las personas, los españoles se portaron muy bien. Yo también di mi parte, ¿no? Porque dice que donde fueres, haz lo que vieres. La verdad es que sí, yo creo que con una buena educación, con los buenos principios, yo creo que las puertas se te abren donde tú vayas. Entonces, cuidados de personas mayores, relaciones humanas, comida mediterránea, todo lo que pueda facilitarte para que tú puedas vivir con la sociedad española, para que puedas convivir, y me ayudó de hecho muchísimo. Entonces, ya vuelvo yo a Ecuador en el 2005, con otras ideas, como te dije, Luis, queriéndome comer el mundo en mi tierra, y yo creo que aquí hay todo, pero esto también depende mucho de, vuelvo a repetir, de nuestras autoridades que nos ayuden y faciliten ciertas cosas. Vas a un municipio y muchas veces ya por tener un negocio te quieren cobrar cosas extremadamente caras. Entonces, yo pienso que debería de haber eso como un acuerdo, no sé, como comunicación con el empresario. Porque la verdad, Luis, no es porque uno tiene un negocio, te ganas la vida, porque hay meses que no tienes nada, ¿no? Tienes que moverte, tienes que inventar, tienes que promocionar para vivir. Entonces, hay cosas que nos... Esas cosas, esas pequeñas cosas a veces sí te desalientan, te desaniman a seguir. Pero aquí estamos, Norma Fariño, para seguir. Así es. La verdad, recuerdo que ha pasado por muchas cosas difíciles, en momentos donde no han existido ingresos económicos, no ha habido la visita de los turistas. Recuerdo el terremoto. Así mismo. Cuando fue el paro también nacional, ahora por esta pandemia. Pero Norma Fariño siempre tiene un as bajo la manga, o qué es lo que hace para siempre derrotar todas estas vicisitudes y salir adelante, volver a emprender, renacer. Sí, mira, hoy tengo una casita cerca de aquí. Y hoy estaba viendo mis agenditas y veía en el 2016 que había hecho un escrito, ¿no? Y decía, voy a empezar de cero, pero con Dios por delante, cuando fue el terremoto. Te digo una cosa, Luis, ha sido muy duro, 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 porque ya te digo que no ha habido ayuda de nadie. El as bajo la manga es ese Dios todopoderoso que,
que te ayuda, que está ahí, que siempre que me acuesto le digo, Señor, ayúdame, y que hago, promociono, me meto a páginas internacionales, te digo, ahí está el secreto, a mirar noticias, a ver las promociones, cómo hay, cómo lo hacen, y yo creo que es eso, actualizarte, mirar, yo siempre digo, ¿no? Hay cadenas internacionales de hoteles que lo tenemos en el medio, que la verdad son cosas muy grandes, ¿no? Yo digo, Hotel San Jacinto es algo chiquitito, pero en pequeñito, ¿no? Te da servicios pequeñitos, no a esa altura, pero tenemos esos servicios en pequeñito. Yo creo que algún día tendremos otra cosa, pero gracias a Dios lo que tenemos hoy ha sido con sacrificio, visitando, viendo, experimentando, dándote con la cara con la pared, llorando. Ahora mismo, mira, tenemos el tema de la pandemia, ha sido muy duro. Te cuento que cuando empezó, yo sentí, Dios mío lindo, no sé, te digo que soy tan creyente, digo, Señor, ¿qué va a pasar? No, pero en todo esto yo dije, Señor, tú nos vas a ayudar. Reuní a mis chicos por Zoom también, hicimos una reunión, les dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a cuidar todos, cero fiestas, cero visitas de amigos, cero, o sea, cuidarnos todos. Sale la señora Norma, que si me ven entrar me van a fumigar, etcétera, cosas así que parecen una tontería, ¿no? Pero que resultan, porque a la verdad, te digo una cosa, yo siempre digo, si uno es ordenado en las cosas, todo va a ir bien, pero si eres desordenado, nada va a ir bien. Entonces, ya te digo, gracias a Dios tenemos un grupo, el segundo grupo que está laborando esta semana, vamos bien hasta aquí con todos los protocolos de seguridad, poniendo unas bandejas así grandes en la puerta, que cubra la puerta, no esas bandejas pequeñitas que solamente cabe un pie, que da risa porque te dicen de protocolos de desinfección y vas al mismo municipio y no tienen una buena desinfección. Te lo digo claro, es la verdad. He ido ya a dos y dan risa. Y son los primeros que te exigen, ¿no? Y la verdad es que a mí no me ha incomodado la manera del protocolo, al contrario, yo he sido muy partidaria de esto, porque si esto no existe, entonces es una contaminación total. Las bandejas grandes, el alcohol y luego con la desinfección. Entonces, a la verdad te cuento que también habemos muchas personas que no queremos ni que nos tomen la temperatura, ni que nos pongan el alcohol, pero bueno, pues ya sabes lo que hay, eso es. Así es, hay que irse acostumbrando a todas estas normas de bioseguridad que son, además de que son exigidas, debemos de cambiarnos ese chip. Así es. Y comprender que es para nuestro bienestar y que no solo depende de mí, sino también de nuestro alrededor, nuestras familias. Por eso es que lo realiza. Ahora, como negocio, ¿está trabajando normalmente el tema de alojamiento, el tema del restaurante? Bueno, te cuento, Luis, yo estoy abriendo 7:30 de la mañana, cierro 6 de la tarde. El aforo aquí, como aquí adentro, tú sabes el área que tenemos aquí, tenemos para 150 personas en todas las instalaciones, en la instalación. Aquí adentro 30, afuera 40, ¿no? El hotel tiene 30 personas por ahora, no puedo poner más personas, ni tampoco lo haría por ganarme un dólar más. El tema de la piscina, ahora con el hospedaje, porque pienso que es el primer foco infeccioso que podría ser. Entonces, y hacer conciencia, ¿no? Decirle al cliente, bueno, puedo venderle la habitación, pero no con la piscina por este mismo tema. Entonces, el tema de restaurante, asimismo el cliente ya se sirve y se va, porque ya no puede quedarse tomando un poquito más el sol, haciendo una conversación más larga en mesa, etcétera, etcétera, por el mismo tema del ¿no?
Pero bueno, pues así es aquí, así estamos trabajando de esta manera. Y ya te digo, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, hasta las 6 de la tarde. Y el día domingo atendemos, sí, pero ya te digo, hasta más temprano, ya no hasta las 6, sino hasta las 4 de la tarde. Y este sector en lo que es San Jacinto, San Alejo, San Clemente, ¿están verdaderamente unidos? ¿Se han organizado para poder brindar de buena forma ese servicio y que las autoridades y también los turistas vean que de buena forma se los va a recibir con todas las normas contempladas? Bueno, te cuento, Luis, nosotros para llegar a esto, ¿no? Tuvimos reuniones con la alcaldesa, con la señora alcaldesa Ingrid Zambrano. Entonces, todos los negocios teníamos que reaperturar, pero con todas las medidas de bioseguridad. O sea, si vienes a San Jacinto, tienes que encontrarlas. De hecho, todos los tienen porque tengo mis vecinos de aquel lado. Tengo Marcos, tengo Brisas del Mar, tengo, todos ellos presentan sus medidas de bioseguridad. El amanecer que tenemos también aquí en el malecón, todos los compañeros nuestros, ¿no? O sea, te digo, tenemos aquí Siafú, tenemos Doña Longaniza, todos estos locales, todos los que te estoy nombrando y otros más que no recuerdo, tienen dichas medidas. Formamos 15 restaurantes con hoteles que integraron como a un, como te lo podría decir, ser los primeros en abrir, pero ya siempre y cuando teniendo siempre las medidas de seguridad, todos no los podían hacer a la vez, incluso yo creo que algunos aún no abren. ¿Ha pensado alguna vez ingresar en la política para poder servir de buena forma a este sector? Te cuento, Luis, no creo en la política, soy antipolítica, las políticas mías existen en mi vida, en mi entorno, pero no, te aseguro que no, te aseguro que no, 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 no es algo que no me metería nunca. No creo que todos sean iguales, pero tenemos una política tan corrupta y tan sucia, tan puerca, que de verdad que da lástima ver cómo nos ven de afuera mundialmente al Ecuador. Mira, se crean tantos partidos políticos gastando tanto dinero de nosotros, nuestros bolsillos, de todos nosotros, Luis, del padre de familia, de todos, de todos. Y es increíble. Se abren, hay 100 partidos políticos, es un ejemplo que te digo, no, no. Pero es algo que no veo bien y todos van por lo mismo. Se desesperan. Prestan dinero, porque yo lo vi, yo lo he visto, yo lo he visto de cerca. Entonces, prestan dinero, andan desesperados y da lástima, te digo, ¿no? Es algo que no lo haría. Y si algún día me topas y me ves en algo así, recuérdamelo. Pero te puedo asegurar que no, Norma Fariño no haría eso. Por mis principios, ya te digo cómo me han creado mis padres, no creo en la política, mis políticas existen en mi vida. ¿Han buscado? ¿Han sí, ofrecido? sí, 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 Luis. Sí, Luis. Conociéndose Te usted cuento una cosa. mismo, y que sabe que usted no es igual una más del resto, ¿no podría ingresar para hacer un cambio? Te cuento, Luis, te digo una cosa y te voy a ser tan honesta. Tengo una persona muy cercana a mí que incursionó en la política, ¿no? Y yo digo, supongamos Norma Fariño va de concejal todos están contaminados y por decir no, me espera una bala por medio camino, mi familia está en juego, te digo, no, no, me gusta la paz, me gusta andar libre como el viento. Me gusta disfrutar de mi familia, me gusta estar con mis padres. Yo soy bien hogareña, a mí me gusta estar con mis hermanos. Yo adoro a mis hermanos, son mi vida. Entonces yo no cambiaría nada de eso por nada. No. Yo creo que más se lucha de afuera. Tienes más, te puedo asegurar que sí, porque nadie te puede señalar, nadie te puede juzgar. Yo creo que te unes más al pueblo más te ama.
que estar ahí, de verdad. Y sí, y de hecho conozco a alguien también que ahora mismo está ahí, que hablaba con él antes de ayer, y lo conozco, de hecho, en una calidad de ser humano. No voy a decir el nombre por respeto, pero no estoy hablando mal, ni mucho menos de él, pero de muy pocas personas he conocido como él, y que es político, y que era así como, era uno de los nuestros luchando, y ahora está participando como aquí en el municipio, ¿no? Entonces yo le decía, no te vendas por nada. Sí, bueno, pues, ¿qué pasa en la vida? Y respeto, pero él es, yo te puedo asegurar que uno de los 100, él es uno de esos. Bueno, Normita, ¿has pensado alguna vez dejar ya este oficio, este sector, dejarlo, devolverse a Guayaquil, vender el negocio? ¿Has pensado alguna vez esto? Bueno, te cuento, Luis, a veces cuando te son problemas de como dijiste antes, ¿no? El tema del terremoto te hace pensar, cuando ahí que hay que yo te digo una cosa, pasan, y a veces dicen, no, no te da miedo. Yo digo, no, no me da miedo, después del terremoto sigo aquí. Eso será cuando Dios lo quiera, ¿no? Pero a veces, cuando te encuentras personas en el camino que te entorpecen tus cosas de gracias a Dios, te digo también, Luis, a mí no me gusta coimar. Mis visitas del Ministerio de Salud Pública han sido, te digo así, sin coimar un solo dólar. Esas cosas me llenan, me satisfacen el alma, porque sé cómo tengo mi trabajo y el orden que te dije que me gusta el orden. Entonces, no he tenido que coimar a la empresa eléctrica, no he tenido que coimar a ningún funcionario público. Pero cuando te encuentras que tienes que pagar tantas cosas y tantas cosas, y yo digo, trabajar para un poco de cretino sin vergüenza, eso da coraje. Te lo digo abiertamente, ¿no? Pero luego ya recapacitas y hablamos con mis padres, porque siempre hay un diálogo, ¿no? Familiar, y mi mamá también tiene un carácter bien fuerte, y lo dice, claro. Pero bueno, tras respiramos y seguimos, ¿no? El tema de lo que dices cuando fue el paro nacional, eso fue algo terrible también. Mira, nadie ayuda, nadie, no se ve por ninguna parte. No hay esa ayuda al turismo, no hay ayuda, qué sé yo, de hacer algo yo no te digo regalar, porque eso de regalar no, a mí no quiero que me suceda eso tampoco, que me lo tengan que dar todo, ¿no? Pero al menos tener esa puerta abierta. Tengo un amigo que es extranjero, que está por aquí, que es inversionista. Él quiere, perdón, que quiere invertir aquí en el Ecuador, y precisamente en esta zona de nosotros, donde nosotros estamos, incluso con esta pandemia, mira. Entonces, yo le decía a esta persona que estuvo aquí conversando conmigo, que trabaja en el municipio, ¿por qué exigen tanto? ¿Por qué no abren las puertas? Es una inversión que viene, ayúdalo. Me traban papeles, que no sé qué este papel. Y tantos papeles, hermano, que se pierden por el camino. Y tanta burocracia y tanto todo, hermano, que es una porquería. ¿Y qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con ese inversionista? ¿Qué pasa con esas fuentes de trabajo que este hombre diera aquí? No, no importa nada. Como no les interesa, porque tienen su sueldo mensual, tienen todas sus cosas ya hechas, no les interesa a nadie. Pero si pensaran verdaderamente en el amor, en el prójimo, pensaran que estas personas que vienen van a dar fuentes de trabajo, van a embellecer un entorno, van a hacer algo grande, tu pueblo, tu provincia va a sonar en tantas partes hoy. Pero esas son trabas, esas cosas sí te ayudan a decir a veces, ¿por qué se encontramos esto, no? Sí. Escucha una cosa. Si vas a pagar algo, dependiendo quién sea, te cobran, ¿no? Esas cosas también están muy mal hechas.
tienen que ver el este, ¿no? Yo pago aquí mi seguro a los trabajadores. Pago, estoy al día en este tema del patrono, el etcétera, 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 ¿no? Ves de ayudarte, hermano. Este tema también de la pandemia, mira, ¿de qué manera nos han ayudado? ¿Han recibido ofertas para préstamos y la banca pública? Bueno, aquí nadie, ni nadie nos ha ayudado, ¿no? Y ese es otro tema. Dependiendo quién lo haga, te cobran la persona que te está haciendo, es el intermediario, quiere un dinero como que él lo va, él trabaja. ¿Me entiendes? Bueno, me haces el préstamo, el préstamo es de 50 mil, pero el 1% es para mí. ¿Y qué has hecho para darte yo el 1% si lo tengo que pagar yo? Son cosas que no estoy de acuerdo, yo totalmente de total desacuerdo, Luis. Yo no estoy de acuerdo que yo tenga que prestar al banco y encima tú puedes ser el intermediario y yo darte un dinero a ti. Entonces, de hecho, no me gustan ni los préstamos ni nada de esto. No creo esto. Esto es una porquería. También tuvieron bastantes problemas con la naturaleza. El mar es muy bravo. En ciertos años atrás trataba de llevarse lo que más podía. ¿Recibió algún tipo de ayuda para poder poner piedras en todo lo que es su hotel? Y también otros empresarios también tenían el mismo inconveniente. ¿Recibieron alguna ayuda? Bueno, te cuento, Luis, eso fue en el 2018, un aguaje súper, el más terrible que tuvimos en diciembre, el 24 de diciembre, fatal, te digo así. Gracias a Dios, yo te digo, ¿no? Nosotros un año antes, después del terremoto, pusimos piedras escolleras, reforzamos el muro, gastamos, te digo así, 10 mil dólares en piedras, reforzando, poniendo las piedras en su lugar y todo. Entonces estaba como un poco más protegido. Pero claro, nos vimos en eso, en ese momento, ¿no? No porque tengas una piedra más, vas a salvar, ¿eh? Y gracias a Dios, por un año, te digo y vuelvo a repetir, un año antes teníamos por los laterales, yendo a San Clemente, como un muro de tierra. Y yo lo había hecho rellenar, lo puse cerámica, o sea, le hice como, lo hice más fuerte. Y por ese lado nos atacó, pero no nos hizo nada más, porque eso que estaba allí ya estaba reforzado, ya estaba todo. Entonces, gracias a Dios no pasó nada, Luis. Y no tuvimos ayuda de nadie, por nada, de nada. O sea, no hemos tenido ayuda de nadie. Al respecto de ayudas que por la naturaleza, de nadie, Luis. Te digo así porque esto es verdad. No tengo por qué mentir. Usted, como empresaria turística, ¿qué cree que se podría hacer para dar una asistencia real a este sector? Bueno, te cuento, aquí primeramente tiene que trabajar direcciones de turismo, ministerios de turismo, municipio, la primera autoridad municipal, gestión de riesgos. Esto es un conjunto, Luis. Nosotros, mira, piensan hacer, escuchaba que pensaban hacer ahora unas calles o un malecón. Tú sabes que para hacer un malecón también tienes un impacto. ¿En qué sentido? Se levanta el suelo. ¿De qué manera vamos a hacer que la gente llegue hasta aquí? ¿Cómo van a acceder esas personas a entrar a los restaurantes? Vamos a hacer los servicios sanitarios que lo necesitamos, ¿verdad? Estas de higiene. ¿Cómo lo hacemos? ¿Han hecho un estudio para hacer eso? ¿De qué manera tiene el impacto negativo para el sector turístico en este entorno? ¿Sabemos lo que ya lo han estudiado? ¿Cómo tú vienes, Luis, y te hospedas en tu coche si vienes de Puerto Viejo? Bueno, yo te puedo
que accedas hasta la puerta del garaje. Pero ¿cómo ingresas? Pues si no sabemos de qué manera van a hacer. ¿Cómo ingresa el carro? ¿De qué manera se ha citado al empresario o al servidor turístico que asista a estas reuniones? ¿De qué manera? O sea, cuando hacen un trabajo, lo hacen como en silencio, sin pensar en el servidor turístico, en el empresario, en la persona que está allí. Son esas cosas que por ponerte ese ejemplo, ¿no? De ejemplo, se hace una fiesta de X participación. ¿Verdaderamente gastaste $20,000 en esa fiesta, en expositores, en dando todo? Entonces, son cosas que no veo, yo no le veo sentido, Luis. Son cosas que tienen primeramente que ir la persona donde las papas queman, que somos nosotros. Se hacen leyes, se hacen cosas que no saben. Por ejemplo, un director de turismo o una directora de turismo que es economista o electricista, no tienes ni conocimiento, no sabes ni nada, nada de nada, ¿no? Son cosas, todo lo que nos pasa en el Ecuador con los políticos que tenemos. Asimismo, nos ponen a dedos por conveniencia y resulta que el señor no tiene ni un estudio de nada, ¿no? Te digo una cosa, tengo una niña que amiga, niña, le digo porque la conozco desde pequeña, desde que llegué aquí. Bueno, se llamó Yuki Pico, su negocio aquí en San Jacinto. Entonces yo decía, esta niña sería la mejor directora de turismo porque hizo sus clases, ella recibió su título en España sin desmerecer nuestras universidades, ¿no? Estudió donde de verdad existe un turismo preparado. Entonces, ella cuando va a las reuniones, da clases de cátedra, ¿no? Da cátedra a donde estamos. Entonces digo, esta persona debería de estar en este lugar. Entonces, la persona que ha estudiado, Luis, merece estar en un buen lugar, no cualquier persona, Luis. Entonces, tenemos tanta gente preparada que no hace nada. Y la gente que nos ha preparado en buenos puestos es una injusticia de la vida. Entonces, así estamos el Ecuador. Ecuador no va a progresar por esto, porque no nos damos cuenta. Y si estamos, por decirlo así, a veces tenemos voces en silencio. A la final yo lo puedo decir aquí porque tengo la apertura, pero tantas personas que piensan igual que Norma Fariño, ¿no? Tu hijo preparado, sin hacer nada, de mecánico. Ejemplo, que no te denigra, pero el chico no se graduó para ser mecánico, sino para ser un doctor. Son tantas cosas que es triste, ¿no? ¿No? Entonces yo pienso que Ecuador ya tiene que ir cambiando, no coimar, no ponerte ahí porque es mi amigo, mi tío, mi hermano, mi esto, ¿no? Cuando vas a la fila del banco, son pequeños detalles, Luis. Yo siempre digo, ¿no? Yo cuando iba al banco aquí, a Puerto Viejo, cuando no tenemos aquí en Bahía, Banco Pichincha, te estoy hablando hace años atrás, me tocaba hacer la fila y siempre encontraba a alguien conocido. Yo decía, no, yo hago la fila, porque me daba pena ver gente detrás, delante de mí o detrás de mí, apurado igual que yo. Son cosas que a veces, no, es que yo estaba aquí en la fila, son cosas que podíamos cambiar, pero del alma, pues, ¿no? Del corazón y respetando a tu amigo, a tu vecino, a tu hermano, y podríamos hacer otras cosas. Así es. Realmente eso es lo que acontece, esa no es nuestra realidad social a nivel de país. Es como que yo le diga a Normita, deme trabajo, y usted por quedar bien me diga, bueno, la verdad que tengo algo ahí en la cocina, ven, y yo no sé cocinar, pero usted por mantenerme ahí me tiene. Pero ¿quiénes son los que sufren en este caso? Y usted mismo se está haciendo el daño, porque las personas que van a llegar a comer no van a obtener un buen producto porque yo no sé cocinar, ¿cierto? Eso es lo que acontece. Eso es lo que sufre el pueblo. Entonces, bueno, lastimosamente las cosas están así. Esperemos que algún día cambien. Si hubieran
unas 10 normas Fariño, así como usted, porque la verdad que no solo es por echarle flores, sino que realmente quienes hemos hecho la cobertura noticiosa en todos estos sectores, conocemos cómo es usted, cómo siempre no solo ha querido su bienestar social primero, sino el de todos. El de todos, siempre ha peleado. Cuando ha llegado un micrófono hacia usted, no es que dice el Hotel San Jacinto necesita esto, no, dice San Jacinto necesita esto. Ese, esto es lo que siempre hemos destacado realmente. Normita, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo dos hijos, uno que tiene 21 años y una niña que tiene 7 años. Y ambos están colaborando también en este proyecto. Claro. Así es, sí, mi hijo mayor es el que está fuera en caja. Mi niña también, antes de esto, así mismo, cuando llegaba las verduritas, lavando las verduritas, no es a la que ella lo hace, ¿no? Pero al menos enseñarle para que ella vaya encaminándose a que aprenda. Cuando mi hijo era más pequeño, mi hijo tiene 21, hace 15 años, yo le hacía lavar disque, entre comillas, los cubiertos, ¿no? Le ponía 3 cubiertitos allí para que él vaya aprendiendo. De hecho, gracias a Dios, tengo unos hijos maravillosos. Yo no he sufrido de, mamá, tengo hambre. Ellos ya buscan ahí, ¿no? Su están sido bien independientes. ¿Y la dura de la sazón es usted o su mamá? Te digo una cosa, todo lo que sé es por mi señora madre. ¿Ya? Es mi madre. Sí, sí, yo lo que sé es por mi madre. Sí. Entonces, de ahí nace toda esa buena sazón, que cuando uno va a degustar un plato es magnífico. Sí, Luis, la verdad que sí, mi madre. Todo lo que sé es por mi madre. Uh-huh. Así es, Normita. La verdad que, bueno, ha sido interesante esta entrevista, conversar con usted. Siempre es agradable. Esperamos volver a tenerla en otro programa para conversar cuando necesiten hacer conocer algún proyecto, alguna necesidad que tengan en estas bonitas tierras, que la verdad hay mucho que explotar en este sector de la provincia. Recuerdo que hay hasta para practicar senderismo, hay cosas que la gente desconoce, ¿no? Y con una buena inversión turística, sí, podría repuntar esto. Claro, sí, mira, tenemos un bosque espinoso seco que tenemos aquí en la Punta de San Clemente, muy bonito, para caminar, es súper lindo, te cuento. Tenemos un manglar hermoso, te vas al manglar por un precio de $5, haces un paseo por persona, por supuesto, ¿no? La persona que lo hace es una persona innata propia de esta zona, te enseña, es lindo, la verdad. Te puedes ir a ver las ballenas, que es más cerca, incluso irte a Puerto López, buscarlas, aquí están más cerca para verlas. Entonces tenemos ese referente. Entonces, tenemos algo de verdad que te digo algo, San Jacinto, San Alejo y San Clemente son unos balnearios muy bonitos, muy seguros. Gracias a Dios no tenemos así como las ciudades, las delincuencias, la gente aquí es súper tranquila, un pueblo de pescadores. La verdad es que aquí eres feliz, Luis. Parecería que sí. Y estar allá, bueno, ahorita por el tema de la pandemia, de todos estos problemas, ¿no? Pero yo creo que pasear por este sector, comparado a otros lugares, es relativamente barato, económico, ¿no? Sí, Luis, te cuento. Aquí el pueblo, el balneario, perdón, los balnearios tienen precios módicos. Pienso que no están exagerados, están bajo los niveles que se deben de cobrar. En este caso, cada establecimiento tiene su costo a la medida que del servicio, por supuesto, porque a la final el por decirlo así, mi vecino tiene un ceviche en $3, yo lo tenga a 5, la diferencia es grande, ¿no? Por el hecho de el servicio que te estoy brindando. Pero no es relativamente caro.
Aquí no, aquí se puede venir y comer. Ahora, si yo quiero, me da ganas, y, o sea, veo su menú y el del resto, y no encuentro algo que yo quiero, y digo, pero yo quiero probar de esto. ¿Se puede preparar en el momento? Perdón, ¿Se no puede te preparar escuché. en el momento? Si yo quiero un Claro biche de camarón y no lo hay, ¿lo puede preparar? que sí, Luis. De hecho, nuestros productos son frescos. Nosotros tenemos nada congelado, nada. Por eso te digo que tú puedes entrar a mi cocina y abrirlo y mirarlo. Si tú deseas, no vas a encontrar nada preparado. Yo te lo voy a hacer, eso sí, 25 minutos. Dame esta, ¿no? Que se habla con el cliente y se le explica. No tenemos esto, nada, ni un arroz, ni un ceviche, nada, 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 Luis. Todo preparado al momento. Cazuelas, arroz, ceviches, biches, sancochos, almuerzos, todo es preparado. Todo, absolutamente todo lo del mar. Ahora, si viene alguien que siempre también suele haber estas personas que siempre suelen ser contrarias a todo lo que hay, y le da ganas de comer una hamburguesa, ¿también se la prepara? Bueno, te cuento, nosotros no tenemos hamburguesa, pero te puedo hacer un sándwich frío. O sea, le lleva la idea, lo que digo. Sí. La idea es que el cliente, hermano lindo, una vez conocí a una señora en Puerto López, una linda dama, tuvimos un restaurante, una señora mayor, y me dijo una cosa, y eso nunca lo olvido. Normita, no dejes ir a un cliente. Dice, a la final, el plato vale tres, Ya me y imagino si quién es. tiene. Sí, y una señora, una linda señora, oye. Entonces, son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y es la verdad, yo digo es verdad, ¿no? Y a veces hay gente igual que no piensa igual, pero yo creo que a la señora le va muy bien. Y copiar esas pequeñas cosas que a la larga son grandes porque te ayudan en la vida. Ayudas a la persona que tiene hambre. Te satisfaces esto, que sabes que vale $2, no tenías $2, y si los tenías, te vas a aumentar $2 más y no vas a dejar ir ese dinero. Así es, y me quedo con ese último pensamiento, que es de no solo mirar el beneficio personal, sino también en la necesidad del prójimo, del que llega. Así es. Normita, le agradezco mucho por su espacio, por estar realmente siempre positiva ante cualquier invitación que le haga algún medio. Le enviamos el mejor de los éxitos. Bueno, usted ya es una mujer exitosa desde siempre, pero le enviamos nuestros mejores parabienes para que se mantenga, porque lo duro es mantenerse. Entonces, queremos seguirla viendo al frente de este sector turístico, y cada vez que vayamos a visitarla, que siempre espere como a todos, con esa sonrisa inigualable, que creo que es lo que hace que todos vuelvan, o yo estoy equivocado. Yo sí, la verdad es que sí, una sonrisa llena de eso, ¿no? De alegría, de ver entrar por esta puerta, ustedes venían por aquí, ¿no? Cuando trabajabas en el medio, la verdad es que siempre lo digo, ¿no? Una mano aprieta la otra, ¿no? Yo creo que eso me satisface, ¿sabes, Luis? Que hacer esta entrevista, ¿no? Y que te acuerdes de mí y llegar en medio de este medio, que ahora estamos todos nosotros así como, ¿no? Es duro. Y que te acuerdes de mí, yo te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga por acordarte y no te olvides de estos pueblos que tú siendo un portovejense, resaltes esto, es bonito. Entonces, nada, Luis, te agradezco mucho, ¿verdad? De todo corazón. Te decías antes de la entrevista que tenía una cita médica en Puerto Viejo y vine corriendo, volando, porque yo soy así ordenada, puntual y me daba cosa que tengas que esperar. Gracias, Luis. No, a usted, Normita, espero que todo se encuentre bien con su salud, y le enviamos muchas bendiciones también para usted y todo su entorno familiar.
Entonces, hemos llegado así a un programa más de Memoria Histórica. Nos veremos la próxima semana de mi parte. Hasta mañana. Bendiciones, Luis. Del mar a la mesa, distribuidora de Anchi, te ofrece la mejor variedad de pescados, como picudo, albacora, guajú, dorado, empacado al vacío. Te lo llevamos a tu domicilio sin recargo alguno. Llámanos al 0980-438866. Distribuidora de Anchi. Presentado Memoria Histórica, porque es imposible olvidar a quienes construyen su nombre en la historia del mundo y sobre todo a quienes con sus vivencias, pensamientos y proyecciones merecen ser más valorados en el tiempo y espacio. Memoria Histórica, finalizamos.